Días a todos. Me llamo Carmelo González. Soy párroco de la Candelaria en Chipude, las Nieves en La Dama y también de la parroquia de la Salud en arura y capellán del hospital insular. Todo ello en la isla de la Gomera. Estoy hoy aquí entre ustedes, pues para aceptando la invitación de mi tierra televisión, casa común de todos, para compartir algunos temas sobre liturgia, para entre nosotros poder saber. Qué significa la liturgia, qué sentido tiene, qué hacemos en la liturgia. Lo haremos en primer lugar, pues entrando con unas nociones preliminares que nos podrían ayudar para contextualizar todo el tema de la liturgia y luego caer en nociones básicas sobre liturgia. No vamos a hacer ninguna clase magistral, simplemente se trata de una charla entre amigos en la cual vemos qué significa para nosotros la liturgia, cómo podemos nosotros adentrarnos en ella y hacer que para nosotros sea algo significativo y realmente valga para nuestra vida. Si acudimos a la Sagrada Escritura, especialmente al libro del Génesis, nos damos cuenta de que el hombre es un ser que está en íntima relación, en relación consigo mismo, en relación con lo que le rodea, con toda la creación, en relación con la mujer, en relación con Dios. Vemos, incluso nos lo dice el libro del Génesis, en ese primer, segundo capítulo, esa hermosa frase que dice que Dios a la hora de la tarde, al caer de la tarde, cuando era la hora de la brisa, se paseaba por el jardín del Edén para compartir con el hombre, pasear con él. Es un símbolo hermoso de cómo Dios siempre ha deseado salir al encuentro del hombre y estar siempre en relación con él pero resulta que allá por el capítulo tercero del génesis encontramos que el hombre desobedeciendo a dios hace entrar el pecado y la muerte en medio de su vida y entonces esa relación de amor que había del hombre consigo mismo con las cosas con la creación con dios se rompe para siempre pero también es hermoso ver cómo Dios desde el mismo momento en el cual el hombre rompe esta relación con Él, entonces sigue deseando una vez más encontrarse con ese hombre y volver a la relación con Él, a una comunión profunda con Él. Lo vemos cuando dice, por ejemplo, en el libro del Génesis: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, ella te pisará la cabeza cuando tú aceches su calcañar. El Señor, en ese pedazo de la Sagrada Escritura, hace señalar como un horizonte de salvación, como si dijera has roto la comunión conmigo, pero no todo está perdido. Dios sigue siempre buscando al hombre, sigue siempre deseando estar en comunión con el hombre. Y es que es esto lo, la principal característica de la religión cristiana. No es el hombre en primer lugar el que busca a Dios, sino que Dios ha querido salir y buscar al hombre para llevarlo a la comunión consigo. Esto, como sabemos, llega a un culmen grande, sobre todo en los Evangelios, en la época final de la historia, cuando el ángel de parte de Dios se presenta ante María y le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, has encontrado gracia ante Dios, concebirás en el seno y darás a luz. Un hijo. Entonces la creación se ve renovada, y si esa primera creación fue grande, más grande aún se convierte porque Dios ya no se pasea por el jardín del Edén, sino que se convierte en un hombre entre los hombres, igual en todo a nosotros menos en el pecado. Entonces, qué privilegio para el hombre poder tener otro hombre a su lado que no solo es hombre, sino también Dios verdadero, Dios y hombre verdadero, que le enseña a ser hombre, esto nos dice el concilio Vaticano II con frase hermosísima, Cristo, verbo encarnado, es el que le enseña al hombre la verdadera forma de ser hombre, el que le enseña al hombre la verdadera forma de realizarse y buscar la felicidad en su propia vida. Dios sueña con estar con el hombre. Dios sueña con vivir en comunión con el hombre. Dios desea también, como nosotros lo deseamos, llamar a una de sus criaturas madre y la hace, como sabemos, inmaculada, siempre virgen. Y al final de sus días se las lleva con él al cielo en cuerpo y alma. Y es que. Por medio de María, por medio de la Santísima Virgen María, Dios consigue realizar su sueño para con el hombre. Puede venir hasta nosotros, hacerse uno entre nosotros y compartir nuestra naturaleza en todo, menos en esa herida principal del pecado, que es la desobediencia. Que Dios mismo, en el verbo encarnado, Conseguirá arreglar y corregir con su propia obediencia, la principal de las virtudes en la vida cristiana, obediencia al Dios que ha venido hasta mí, respondiéndole con esa obediencia que es la fe, haciendo como en nuestra propia vida una vida conforme a la de Cristo, imitando en nuestros días la vida de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Somos otros Cristos que en su propia vida, hoy, en el hoy de la historia, intentan ser nueva luz y nueva salvación para este mundo de hoy que desea ardientemente ser feliz. Pero ¿es que esto sigue siendo válido hoy? Cristo se encarnó, es verdad, se ha hecho uno como nosotros, y no siendo esto suficiente, aceptó por obediencia y llevando la obediencia hasta el extremo una muerte y muerte de cruz, resucitando, nos devolvió la vida y asciende a lo más alto del cielo, a la derecha de Dios Padre. Pero como digo, ¿será esto suficiente? Porque ¿cuántas veces oímos oímos decir en nuestro alrededor en nuestra propia vida es que nosotros no somos como los privilegiados de hace más de dos 2000 años que pudieron tratar a cristo de tú a tú que pudieron vivir con cristo que se, que pudieron ser contemporáneos con él que en definitiva pudieron interpelarle y escuchar de sus propios labios respuestas generosas para su propia vida. ¿Será esto verdad? ¿Será que solo Cristo se encarnó para los que pudieron vivir junto a Él durante alrededor de 33 años? ¿Será que Cristo solo ha podido salvar a esas criaturas con las que convivió durante su vida terrena en esta tierra? ¿Será que ahora.? Cuando ya se ha cumplido el misterio pascual, nosotros tenemos que volver a Él como se hacía antes de la encarnación, antes de que Dios tomara forma humana, antes de que Dios tuviera también apariencia física y fuese hombre. Esto no es así, hermano. Si Cristo ha muerto, ha resucitado y ascendido a lo más alto del cielo, es verdad que está en el cielo con Dios Padre Todopoderoso, pero que permanece junto a nosotros. Y una de las formas principales con la cual nos encontramos con Cristo y por Cristo y en Cristo con Dios Padre es la liturgia. En la liturgia es donde Cristo se vuelve a ser una y otra vez contemporáneo nuestro. Es donde Cristo vuelve a conseguir estar entre los hijos de los hombres sin dejar de estar en comunión con su Padre en el cielo, en la gloria del cielo. Si quisiéramos una definición sobre qué es la liturgia, podríamos recurrir también al Concilio Vaticano II, en esa constitución llamada así Sacrosantum Concilium, el Sagrado Concilio, que nos dice que la liturgia es acción sagrada, a través de la cual, en un rito, en la Iglesia y mediante la Iglesia, se ejercita y continúa la obra sacerdotal de Cristo. Es decir, por un lado, la santificación de los hombres y por otro, la glorificación de Dios. Unidos, glorificación de Dios y santificación del hombre. Es como si dijéramos que la liturgia es la oración oficial de la iglesia. Hay muchas oraciones en la iglesia, como es el Santo Rosario, como puede ser todo el ritmo de oraciones vocales, junto con la jaculatoria, junto con la oración personal que llamamos de meditación ante el sagrario, en esos ratos a sola con quien sabemos que nos ama, que se ha escondido por nosotros en el sagrario. Pero la forma principal, oficial, si queremos, podemos decir de la iglesia, es la liturgia. Es como que la iglesia, cuerpo místico de Cristo, cristo cabeza de la iglesia y la iglesia su cuerpo se unen en una sola persona para invocar juntos a dios padre una misma súplica y es que como nos damos cuenta esto tiene un valor, un valor especial significativo porque no es que esta o aquella persona esté recurriendo a Dios Padre pidiéndole estas o aquellas cosas, sino que todos juntos, en comunidad, en unidad de cuerpo, de, de intención, de deseo, de voluntad, nos unimos con Cristo para pedirle a Dios Padre por las mismas intenciones. En definitiva, para darle gloria a Dios Padre y pedir por nuestra santificación, que es el fin principal. Pero dentro de la liturgia juega... Un puesto principal, el rito. Eso que hemos oído tantas veces, pero ¿qué significa rito? ¿Qué significa esa palabra? Podríamos decir también que rito es el conjunto de acciones litúrgicas y normas dis disciplinares de la iglesia que la regulan. Especialmente si recurrimos al cardenal Ratzinger, actual Papa Benedicto XVI, él nos dirá que es la forma concreta que supera el tiempo y el espacio en el que de manera colectiva toma cuerpo el modelo fundamental de la adoración y se nos ofrece por la fe. Es que el rito es lo que nos hace dentro de la acción litúrgica salirnos del tiempo y del espacio para encontrarnos en el eterno presente de Dios, que no tiene ni pasado ni tiene futuro, para encontrarnos con Él, como digo, y ser también nosotros, como lo fueron esos hombres y mujeres de hace más de dos mil años, contemporáneos con Él. Por eso... Rasinger nos dice que su grandeza reside en su carácter no arbitrario, en su carácter, si queremos decir, de no posibilidad de cambio, de no posibilidad de cambio gratuito, podemos decir. El rito es algo que está establecido, que es estable, que no es algo que se cambia según una moda, que no es algo que se cambia según una petencia de un determinado momento. Es algo, como él mismo dice, que supera tiempo y que supera espacio. Es algo que se nos viene dado, dice él. Escuchemos por un momento al Papa que nos habla sobre la liturgia. La liturgia, nos dice, no vive de las genialidades de cualquier individuo o comisión, sino que es la entrada de Dios a nuestro mundo, haciéndose el encontradizo y obrando la verdadera liberación. Así la liturgia no llega. A ser personal, verdadera y nueva con invenciones banales de palabras o jugueteos, sino con la audacia de ponerse en el camino hacia esa grandeza que por medio del rito siempre nos lleva a la delantera y que nunca alcanzaremos del todo. Queridos amigos, la liturgia es grande y puede sacarnos y llevarnos hasta Dios porque es Dios el que viene hasta nosotros, porque no es una invención humana, porque como el resto de oraciones no son palabras que salen de nosotros, sino que son palabras que Dios mismo nos dirige a nosotros y usando ese modelo que Dios tiene de venir hasta nosotros, que es el de la encarnación, al modo de la encarnación, viene Él a nosotros. No vamos nosotros a buscarnos por mucho que lo deseemos. No vamos nosotros a traerlo hasta nuestra historia actual, sino que es Él el primero que desea venir. Es Él el que ha deseado estar entre nosotros. Es Él el que viene a nosotros. Por eso, como el mismo Papa dice, cuando somos nosotros los que con banales palabras y jugueteos intentamos hacer algo, actual, a veces decimos, intentamos hacer algo más llevadero, lo que hacemos es romper el mismo ritmo de la liturgia, que de por sí es algo establecido, que de por sí es algo que ya viene y hace que Dios venga a nosotros. Esta, decíamos desde el principio, es la originalidad del cristianismo. Dios sale a nuestro encuentro, lo hizo en un primer momento en la creación, rota por nuestra desobediencia, ha querido volver a nosotros por la encarnación de su Hijo en las purísimas entrañas de la Virgen Santísima y lo hace una y otra vez en la liturgia cada vez que es celebrada y vivida con amor y fe. Cuando esto se rompe, cuando tratemos de nosotros inventarla y hacerlo algo nuestro, entonces tendrá el valor de una genialidad, de la creatividad de esta o de aquella otra persona, pero dejará de tener el valor de ser algo divino, que viene a nosotros desde la eternidad, desde el eterno presente de Dios. Pero ¿cómo poder vivir la liturgia? Podríamos dar una serie de nociones generales o de características generales para poder vivir esta liturgia lo más posible, tanto sacerdotes como fieles, cuando la celebremos. La celebremos tanto sea en la Santa Misa como sea en las horas canónicas de laudes, de vísperas, de completas, rezadas en comunidad o en cualquier otra forma de liturgia, como son los sacramentos, el bautismo, el matrimonio, el orden sacerdotal, o en cualquier otra forma de liturgia que podamos participar en nuestras parroquias. Primero, tenemos que tener claro que la centralidad en toda liturgia católica es de Dios. Necesitamos que todas las ceremonias sagradas, si las pudiéramos llamar así, los movimientos, los gestos, las acciones, los signos, todo debe hablar reverentemente a Dios y a Dios de nosotros. Porque el centro del culto católico es la liturgia y ese centro se dirige únicamente a Dios. No hacemos una, un movimiento para tener relación entre nosotros, no hacemos un acto para pasar un determinado momento, hacemos un acto que es la forma principal de culto a Dios. Por tanto, debe quedar claro siempre que el centro es Dios y a Dios se dirige. Debe haber, por tanto, sentido de lo sagrado, de que lo que se palpa y se toca allí no es humano, ni por asombro, sino que es algo plenamente divino, plenamente de Dios que viene de Dios y a Dios nos lleva. Por eso tanto ha insistido el actual Sumo Pontífice en que esto quede claro. Lo vemos en sus reflexiones, en maravillosos libros que recomiendo a todos, hasta el cristiano que tenga menos estudios los puede entender. Libros como el de la fiesta de la fe, así titulado, o libros como la introducción a la liturgia, que siendo cardenal Ratzinger nos escribe. Pero es que ahora, siendo el actual sumo pontífice Benedicto XVI, nos dice que todo esto se debe realizar. Nos lo ha dicho con su palabra, pero lo más importante es que nos lo ha hecho ver con sus propios gestos y signos. Y lo vemos en signos tan importantes y evidentes que no solo se dan en Roma, sino en cualquier lugar y parte del mundo en el que el Papa se encuentre visitando, como es la cruz en medio del altar, que nos habla de que la liturgia no es algo en lo cual el sacerdote es lo más importante, sino Dios que actúa por medio del sacerdote, donde las genuflexiones son tan importantes en el celebrante pero también, como él mismo lo ha hecho ver, en los fieles, sobre todo a la hora de comulgar, cuánto ayuda a cada fiel a comulgar de rodillas, como vemos hacer el Santo Padre en Roma o en cualquier lugar en el que celebre. Sabemos que hay un indulto por el cual se puede comulgar de pie y en la mano, pero el mismo Papa nos recomienda que la forma que más vamos a reconocer en nuestra vida, que lo que recibimos no es algo cotidiano, sino lo totalmente otro, lo trascendentalmente grande, que es Dios, entonces la mejor forma será la de estar de rodillas. Incluso el Santo Padre nos lo ha hecho ver con los cantos. Tanto ha insistido en la gran tradición cristiana, católica, de los cantos gregorianos, de los cantos polifónicos, donde lo importante en la liturgia no es un canto religioso que habla de Dios, que habla de sentimientos de Dios para con el hombre. Son cantos buenos, evidentemente, pero en la liturgia no se deben de cantar cantos religiosos, se deben cantar cantos sagrados, cantos que nos hablen de la trascendencia de Dios. Siempre volvemos a lo mismo. Debemos de buscar en la liturgia lo que nos hable de una trascendencia, de algo que viene de Dios, de algo distinto, de algo que no es como lo de esta tierra. En definitiva, hablando de la centralidad de Dios, podemos hablar de un novio y de una novia. Cuando dos jóvenes están enamorados, cuando se encuentran hablando entre ellos, lo primero que hacen es preparar los detalles, buscar lo adecuado, tener centralmente adecuado lo que ellos quieren hacer, porque quieren hablar de un amor que es distinto, que es separado de todo lo de esta tierra. Algo así, y mucho mayor, es el amor de Dios por nosotros que se establece en cada liturgia de esta tierra. La principal forma de liturgia es la de la misa. Por eso, para terminar, vamos a escuchar, a dejar que nos hable ese gran escritor, Miguel de Unamuno, donde también nos habla de la liturgia eucarística y de la santa misa de Dios con nosotros. Amor que de ti nos quema, blanco cuerpo. Amor que es hambre, amor de las entrañas. Hambre de la palabra creadora que se hizo carne, fiero amor de vida. Que nos sacia con abrazos, besos, ni con enlace conyugal alguno nos puede saciar. Solo comerte nos apaga el ansia. Pan de inmortalidad, carne divina. Nuestro amor entrañable, amor hecho hambre. Oh Cordero de Dios, manjar te quiere, quiere saber sabor de tus redaños, comer tu corazón y que su pulpa, como maná celeste, se derrita sobre el ardor de nuestra seca lengua. Ojalá aprendamos día a día a tener esa urbanidad de la liturgia que nos ayuda a encontrarnos con Dios. Como Dios mismo quiere y no como nosotros queremos, sabiendo que somos todos sacerdotes y fieles servidores de la liturgia y no sus dueños.